Transcurrida la segunda final de Kayak 250, nos encontramos con quien ha salido vencedor, Neven Dairov. Bueno, Neven, felicitarte primero que nada y contame cómo te encontraste con la pista, porque estaba un poco medio complicada. No, la verdad que cuando largamos de mitad curva en adelante me empecé a ir por afuera y no había la hora de poder cerrarme para que no se me meta ninguno, pero bueno, nos pudimos cerrar y mantenernos adelante yendo tranquilito, pero una pista muy complicada, la verdad que nada, hicimos muchos cambios en el auto con mi viejo para la segunda final y no fue suficiente, lo que patinaba era increíble, así que nada, nos llevamos algunos datos importantes para lo que resta del campeonato. ¿Cómo impacta anímicamente esto para vos y en el campeonato? Nada, bien, sacamos unos puntitos más a Jano, que es nuestro rival directo del campeonato, así que nada, contento. Neto, bueno, ¿y cómo se festeja esto? Ahora con mi vieja, con mi viejo, mi hermano, algo junto. ¿Un asadito? No sé si es para tanto, pero bueno, algo vamos a hacer. Bueno, contame cómo nos preparamos para la próxima, la que viene. Nada, revisar todo el auto completo, de punta a punta, de nuevo, como lo hizo esta fecha mi viejo, que me lo desarmó todo. Llegué un día acá al taller cuando salí a laburar y me lo había desarmado íntero, así que nada, esto es todo mérito de él. Bueno. ¿Le agradecemos a quién? La publicidad que nos hace posible, Taller Valencia, RG Vial, Eje Neumático, Mega Repuesto, Caña Repuesto, Erequín S.A., Lepa y nada, todos los chicos me vienen a la mano. ¿Y a la familia que nos acompaña siempre? Nada, ni hablar, mamá siempre firma al pie del cañón en todos los detalles que necesitemos, así que nada, contento. Bueno, muchas gracias y éxitos para lo que viene. Gracias, nos vemos.